Quiero poder compartir un pensamiento de la palabra del Señor y quiero invitarles a abrir su Biblia, el libro de Isaías. Amén. Libro de Isaías, capítulo 40. Si usted se puede poner en pie, le agradezco en reverencia la palabra del Señor. Libro de Isaías, capítulo 40. Vamos a leer del versículo 27. Amén. Quiero honrar a mi esposa que me está acompañando el día de hoy. Amén. Gracias, amor mío, por acompañarme. Amén. En este lugar. Libro de Isaías, capítulo 40. Vamos a leer del versículo 27 al versículo 31. ¿Estamos todos listos? Amén. Bien. Dice la palabra del Señor y todo empieza con una pregunta. Y la pregunta es: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel? Ahora, ¿qué fue lo que dijo? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí pasó mi juicio, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria al Señor Jesús, gloria a Dios. Dios está con nosotros. Amén, amén. Quiero por unos cortos minutos, hermano, predicar bajo el título Allí está Él. Dígale a su hermano: allí está Él. Gloria al Señor. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Así, Señor, como yo sostengo este micrófono en mis manos, de igual manera, Señor, sea usted tomando mi vida, Señor, y depositando en ella, Señor, lo que tú quieres dar al pueblo. Habla, Señor, a través de nuestros labios y permite que tu pueblo, Señor, pueda recibir con mansedumbre la palabra que hoy va a ser implantada de tal manera, Señor, que traiga sobre cada uno de nosotros fruto a 30, 60 y a 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Allí está él. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos saben que cuando Dios hace una pregunta, no es para enterarse de algo, sino porque Él quiere más bien hacernos a nosotros enterar de algo? La primera pregunta, amén, de la Biblia nació en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9. Y esa pregunta fue: Adán, ¿dónde estás tú? Amén. Dios, amén, que todo lo sabe, que todo lo conoce, lógicamente sabía dónde Adán se encontraba. Pero el que no tenía la más mínima idea era Adán y Eva. ¿En qué posición era la que ellos se encontraban en el momento? Adán y Eva no sabían, amén, del error que habían cometido y que eso le implicaba, amén, estar fuera de la presencia de Dios, que eso le implicaba estar fuera del paraíso. Dios le hizo esa pregunta a Adán para ubicarlo y decirle: oh, Adán, ¿entiendes lo que has hecho? Adán, ¿estás consciente de tu pecado, que tú, el pecado que tú has cometido te sacó del jardín del Edén, de que ahora hay una muerte espiritual, ahora estás lejos de mí? Y en realidad, hermano, eso fue lo que ocurrió. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso.
Usted puede ver también que en uno de los momentos, amén, críticos, donde Jesús estaba, amén, en agonía, orando, ciertamente porque llegaba su hora, vino Judas, amén, junto a otros, y la pregunta que Jesús le dijo fue: amigo, ¿a qué vienes? La realidad es que Jesús lo estaba confrontando, quería mostrarle la acción, amén, qué era lo que él estaba a punto de hacer. Y déjeme decirle, en este versículo que acabamos de leer, amén, en Isaías capítulo 40, versículo 27, Dios hace una pregunta, y la pregunta es: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? En otras palabras, le está diciendo a la nación de Israel: ¿por qué te estás quejando tanto, Israel? ¿Por qué estás hablando de una manera negativa? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué ven las cosas de una realidad negativa? Amén. Y cuando leemos Isaías capítulo 40, en el contexto nos damos cuenta de que ciertamente el problema de cómo estaba hablando Israel, la nación de Israel, amén, nos damos cuenta en ese contexto de que el problema era su cansancio. El problema era la fatiga que tenía el pueblo. El problema era que estaban quedando sin fuerzas. Usted nota en el versículo 29 que después de que Dios hace esa pregunta, amén, le dice al pueblo: pues él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y hay mucha gente, hermanos, afuera, pero también en la iglesia. Hay hermanos que tienen fe, que aman a Dios, que quieren buscar a Dios, pero estamos viendo, hermano, que hay una presión que viene contra la iglesia, y en muchas áreas el pueblo también manifiesta lo que es el cansancio, la fatiga, el agotamiento. Quizás a veces tenemos luchas muy fuertes dentro de nuestra casa. A veces hay luchas, y estoy hablando de una realidad que se presenta, amén, en todas las familias. Se puede tener una lucha fuerte dentro de la casa. Se puede estar luchando, amén, ministerialmente también. Se puede estar luchando con la economía. Algunas familias están esperando un milagro, pero sienten que ese milagro está muy lejano. Otros están luchando de una u otra manera. Y déjeme decirle, en el Salmos capítulo 13, hermanos, versículo 1 y versículo al 3, que David expresó: ¿hasta cuándo, oh Señor, hasta cuándo? Ciertamente David vivió momentos, amén, en su vida donde las cosas no estaban andando bien en el reino, cuando no estaba teniendo, amén, una buena fluidez dentro de la familia. Él habla en el Salmo 73 que por poco resbalaron sus pies viendo la prosperidad de los impíos. Y él se sentía afanado, se sentía angustiado, se sentía enfermo, amén. Y muchos de nosotros a veces nos hemos sentido así. Pero hermanos, déjeme decirle, le tengo buenas noticias en esta mañana. Él es el que da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ningunas. Gloria al Señor Jesucristo. El sinónimo de fatiga es cansancio, agobio, agotamiento, desaliento, falta de fuerzas. Y esto me recuerda también, hermano, en un momento de la historia de los jueces, cuando vemos a Gedeón, amén, con todo un pueblo que había sido reducido a simplemente 300 hombres. Ellos tenían una gran responsabilidad. Dios le había dado la responsabilidad de una victoria, amén, sobre los madianitas, amén. Pero llegó un momento que ellos se cansaron, un momento donde estaban
estaban fatigados. Y muchas veces sucede así porque, amén, en el ministerio tenemos responsabilidades. Y usted lee, hermano, en el libro de Jueces, capítulo 8, amén, versículo 4, que Gedeón dijo: ah, cansados estamos, pero todavía estamos persiguiendo. Y muchas veces es así, hermano, estamos cansados, pero todavía estamos persiguiendo. Pero yo quiero decirle, hermano, Dios no nos ha dejado solos, Dios no nos ha abandonado, Él está ahí. Y si Él nos prometió una victoria en nuestra familia, nos prometió una victoria en la iglesia en Chile, nos prometió una victoria, aunque estemos de a veces cansados, todavía estamos persiguiendo, porque Dios, no el hombre, es Dios el que nos da la victoria. No ha sido su fuerza, no ha sido su capacidad, no ha sido mi inteligencia, es la obra poderosa de Dios sobre nosotros. Qué bueno que este Dios comprende. La palabra de Dios dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Él conoce muy bien cómo nos sentimos cada uno de los que estamos aquí. Déjeme decirle, madre de familia, Él sabe muy bien cómo se siente usted. Papito, Él sabe muy bien cómo se siente usted. ¿Por qué? Porque Él pasó por todas las cosas, pero sin pecado. Amén. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender, que la fatiga, amén, la falta de fuerzas y el cansancio nos puede llevar a un camino equivocado. Porque cuando una persona, hermano, está cansada, cuando una persona está fatigada, cuando una persona está sin fuerza, lo primero, hermano, que cambia físicamente, hablando físicamente, cuando alguien está cansado, lo primero que pierde dentro de su cuerpo es poder ver con claridad o percibir con claridad. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted está cansado, amén, usted como que se toca un poco los ojos y trata de cerrarlos y abrirlos nuevamente porque usted está viendo un poco borroso? ¿A cuánto le ha pasado eso? Bueno, hermano, cuando alguien está fatigado o alguien está cansado, lo primero que cambia es su manera de ver o de percibir las cosas, amén. El cerebro, amén, manda información al cuerpo diciéndole: pierde fuerza, batería está muy baja, quédate quieto. Eso lo causa la fatiga y tenemos que tener cuidado de eso. Otra cosa que pasa cuando alguien está fatigado o está cansado es que, hermano, cambia su manera de hablar. Lo primero, cambia su manera de ver o de percibir. Lo segundo es que cambia su manera de hablar. Y déjeme decirle, nosotros los creyentes, amén, nos movemos en una esfera muy diferente a la realidad. El creyente ha aprendido a caminar por fe. El creyente ha aprendido a hablar por fe. Amén, nosotros, amén, una nueva criatura, creado según Dios en la justicia, la santidad y de la verdad. La palabra de Dios dice que a cada uno de nosotros nos fue repartida una medida de fe. Nosotros tenemos el ADN del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Dios habló y Dios dijo: hágase la luz se hizo. Y nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que dentro de usted hay una potencia de fe. Y cuando nosotros nos movemos en el ambiente espiritual y aprendemos a hablar fe, entonces el reino de los cielos se pone a favor de nosotros. Pero cuando el creyente está fatigado, está cansado, cuando pierde la fuerza, cambia la manera de hablar. Por eso es tan importante. La Biblia dice en Mateo capítulo 11, versículo 23, Jesús le está diciendo a los discípulos: hey, les quiero decir algo, muchachos. Si usted le dice a ese monte, muévete, ese monte se moverá. ¿Sabe por qué? Porque la fe que está en el corazón se radica en los labios. Ah, hermano, no podemos dejar que el cansancio o la fatiga nos robe el poder espiritual de aprender a hablar en fe, de creer y llamar las cosas que no son como si fuesen. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Yo creo que avivamiento está. Yo creo que las iglesias en el norte van a multiplicar. Yo creo que esta iglesia fue llamada a cosas grandes y tú y yo somos parte del avivamiento.
Por lo tanto, nosotros tenemos que hablar fe. Sí vamos a crecer, sí vamos a ir adelante, sí vamos a multiplicar. Como decía el pastor Mira ayer, somos de los que edificamos. Aleluya. Cuando alguien está fatigado y pierde la forma, amén, de hablar en fe, entonces lo que antes era alabar a Dios y glorificar a Dios, ahora es: oh Señor, ¿cuándo? Dios, ¿cuándo vas a responder? Y déjeme decir, hermano, nosotros nos movemos en una, de hecho, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice la Biblia en el libro de Hebreos. Si nosotros nos movemos en esa esfera, entonces, hermano, cuando nosotros hablamos fe, ángeles trabajan a favor de nosotros. Por eso es que es importante que nosotros examinemos cuáles son nuestras palabras. ¿Cómo nos conducimos en nuestra casa? ¿Cómo nos conducimos dentro de la familia? ¿Cómo nos conducimos dentro de la congregación? Amén. Necesitamos hablar fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, cuando alguien está fatigado, pierde. Lo primero es la forma de ver. Amén. Segundo, pierde la manera de hablar. Lo tercero es que cambia su manera de actuar cuando alguien está fatigado. Gloria al Señor. Pierde la diligencia. Pierde el movimiento. Yo no sé, hermano. Yo soy pastor. Y no, yo hablo de lo que yo he vivido. Porque soy pastor por la misericordia de Dios. Pero déjeme decirle, hermano, también somos seres humanos. No nos agotamos, amén. Hay momentos, hermano, que las presiones en el ministerio vienen a nosotros y lo único que nos queda a nosotros es levantar las manos al cielo. Pero a veces, hermano, nos estancamos, perdemos un poco el movimiento porque estamos agotados, porque estamos cansados, porque tal vez no vemos la respuesta tan prontamente y decimos: Señor, ¿cuándo? Amén, gloria a Dios. Yo le voy a decir, hombres en la